muy contento por el gol y más que nada por el triunfo y el esfuerzo que hizo el equipo. ¿Por qué lo ganamos Forever? Sí, porque creo que hicimos un partido inteligente, creo que le cerramos los caminos a Sarmiento, planteamos un partido para que ellos por ahí no tengan el juego por ahí venían teniendo en los partidos anteriores que habían jugado contra ellos y bueno, creo que bueno, se abrió un partido con el tiro libre y después creo que lo mantuvimos bien la ventaja. Franco, ¿es importante la diferencia de cara al partido de vuelta? Sí, siempre es importante tener la diferencia, así que bueno, pero ahora tenemos que ir a jugar allá, así que bueno, tratar de cuando nos toque jugar allá, ir a hacer un buen planteo para tratar de pasar de fase. ¿Se necesitaba ganar después de lo que había sido la derrota el fin de semana? Sí, más que nada para el bien del grupo, porque bueno, el equipo hizo una buena pretemporada, estaba muy ansioso de que arranque el torneo y bueno, nos tocó arrancar perdiendo en el torneo, pero bueno, sabíamos que hoy iba a ser importante ganar para lo anímico también para el domingo. ¿Y cómo está el equipo de cara a San Juan? Bien, ahí bueno, hubo rotación, hubo jugadores que tuvieron que descansar y bueno, ahora el técnico va a tratar de armar el mejor equipo para ir a San Juan y traernos los tres puntos. Sí, la verdad que bueno, después de haber hecho un mal partido por el torneo, nos quedaba este partido, el clásico de la ciudad, y bueno, creo que lo hicimos de una muy buena manera. ¿Es importante este triunfo para lo que viene? Sí, por supuesto, porque no se definió nada, queda el partido de vuelta, pero a nosotros nos sirve mucho más en lo anímico que en lo que era el partido en sí. Sabíamos que jugamos con nuestra gente, sabíamos que íbamos a tener esa presión, y bueno, creo que los chicos que han jugado la gran mayoría del tiempo del partido lo hicieron de una manera muy buena, tratando de corregir los errores que se habían cometido el domingo pasado. Llegaron dos veces y convirtieron los goles. ¿Les dice algo esto a ustedes? Eficacia. Creo que bien vos decís, llegamos pocas veces y por ahí las veces que llegamos convertimos los goles. Por ahí antes no nos pasaba y bueno, hoy se dio. Ojalá sea una constante. Bueno, un partido disputado, por ahí no tan bien jugado, clásico partido entre dos equipos importantes. Así que bueno, estuvo bueno, lo abrimos y después nos defendimos bien y yo creo que lo ganamos bien, que fuimos más inteligentes que ellos. ¿Cuál fue la ventaja o cuál fue la clave que tuvo Forever para poder ganarlo? Tener paciencia, estar ordenado siempre. Sabiendo que en algún momento podíamos golpear, después cambiamos un poquito y ahí nos acomodamos mejor. Cuando ellos empezaron a progresar con la pelota, lo movimos a Magno más arriba y armamos dos líneas de cuatro, ya habíamos hecho el gasto del partido y estábamos arriba. Pero por ahí se dificultó el juego, fundamentalmente porque los dos equipos presionábamos. Nosotros por ahí no tuvimos tanto aire con ellos, pues jugamos con Gómez y Pasaglia, dos jugadores que habían jugado 90 minutos. Así que bueno, un partido importante de Copa ante el rival y nosotros que habíamos perdido nos viene bien como para levantar el ánimo.